up, YouTube? How are you, YouTubians? It's a strange video, to be honest, porque we are in quarantine. I know I'm outside. I'm in the park because my daughter Elena has softball practice, but it's funny because we keep our distance. We are 6 feet away from each other. But this YouTube video is gonna be about how we deal with the quarantine, or we are still dealing with the quarantine situation here in California and around the world. It's been crazy, man. It's crazy, crazy times, but the best thing we could do is share with each other our experiences and maybe help each other finding things to do with our kids, with our family, and so on. So thank you. Subscribe, hit the bell. Estamos haciendo otra actividad. We're doing another activity because we're quarantined. Of course, we have to do the Easter egg hunt, la búsqueda de los huevitos de Pascua en la casa. Heidi escondió todo en la casa y estamos buscando los huevos de Pascua. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Look for eggs. Look for eggs. Look for Easter eggs. Are you ready, mommy? Yes. All right. One. Go. A ver, siéntense y divídanse los huevos, por favor. ¿Qué? Siéntense y divídanse los huevos. Good one, mommy. We're doing the dance class. Dance class. It's amazing. It's pretty good. All right. Another thing we do is we are very lucky to have a trampoline. Say hi, trampoline. Hi. So we jump, and they like it when I make them jump high. I'm gonna get dumped. Hi. Stop for a second. What? Okay, now let's go. Oh my god. I'm so tired. Elena, what do we think about this quarantine and coronavirus? I think it should end now. Yeah, right. Because I have a play, and now I can't do it because the whole school year is canceled, and I have to do it all at home. God. And what do you think about the coronavirus thingy? Do you think it should end? Yeah. Get away. Why? It should end because it's disgusting. Ooh, my hoodie's on. What else? You watch it? You watch? Wait, Dad, we have to do this again. Another thing we do is we homeschool. Oh my god, we homeschool. Teachers, se merecen el cielo, man. You deserve to get paid 1,000 more times that you get paid, okay? We're supposed to hit it dead center. What? Es imposible hacer eso. I know. Okay, I'm gonna try 11. Oh my god. Oh my god. This is crazy. If this is 10, this must be 20. So let's go for 20. Vamos a ver. Let's hope you're right. I think it's way too much. Ah! I hate you. Oh. I hate you, penguin. What? Oh my God, we lost the monster truck. ¿Qué pasó? Daddy, hold this and I'll tape it. No, mi amor, ¿cómo que hold it and you tape it? A ver, hold it. No, mi amor, ya murió. No. Oh my God. No, ahorita regresamos. Yes. 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 I did it. Damn you, penguin! Damn you, penguin! Damn you, what? Hold it here like that. Okay, hold it here. Oh, qué difícil es esto. La tarea es dificilísimo. Y luego estamos arreglando un monster truck a la mitad. Ay, no entiendo. Ah, my fingers in the way. Your angels, teachers. It's 1:48, and we started at like at least 12. Of course, de vez en cuando, once in a while, we take walks. Why? Because otherwise we will go crazy. Es otra actividad que hacemos. Salimos, caminamos al perro, hacemos scavenger hunts. We make sure that there's no people around. Because we need to breathe fresh air. Bueno, pues estamos haciendo ahorita, o sea, estoy aquí pues. Pero estamos haciendo ahora entrevistas. Generalmente hacemos tours promocionales. Ahora que empezó Broke, hay que hacerlos a través de Zoom o videoconferencias o por teléfono. Así que hoy empecé como a las 5:30 de la mañana. Algunas son de solamente audio, algunas son con video, pero parte de las cosas que hacemos en cuarentena es trabajar y despertarte muy temprano para alcanzar el horario de la costa este. Elena, what am I going to do? I'm going to go to my friend's house and say happy birthday. Entonces, what we do here is that everybody we get together like a party. So all the kids se juntan y venimos afuera. Everybody stays in their own area because of the social distancing. We all stay in our own area. That's how we celebrate birthdays en la cuarentena. Te digo, ahorita ya se nos valen madres y abrazamos a todos. Ahorita chingue su madre. Yo digo, ahorita chingues, ¿va o no? ¿Sí o no? Órale, córrele. Yo digo social distancing ya se acabó, llevamos 2 meses, güey, o sea, se acabó, rompemos el protocolo ahorita, toda esta colonia contagiada. Happy birthday, dear Max. Happy birthday to you. Yeah! Go back! Woo! Sid, how dare you? How dare you? ¡Ah! Oh, ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Well, another thing we do is, of course, we bicycle with the family to get some exercise because otherwise the kids inside of the house, I mean, they can jump the trampoline, they can have activities, but you know, they have to like exercise, they have to exercise. ¿Qué pasa, amor? Oh, we're just scratching. Oh, scratching? No scratch? All right. Era un technical stop for a no scratch. How's Kiwi doing? She's a little bit anxious. I think she's excited. She's excited. Yes, I agree. So we're going to go now next to the LA River and we're going to do a little off-roading. Oh, we're going, no, we're doing, you'll see the downhill. Okay. Dios nos agarra confesados, hijo. This is really bumpy. Pero somos unos expertos en lo que es la bici de montaña. Oye, hijito, ¿por qué no te has quitado el casco? ¿No estás incómodo, papacito? Oye, dile algo a tu... ¿Qué? No, nada. Bueno, pues seguimos en cuarentena y tenemos la gran fortuna de tener un pequeño parquito aquí en Los Ángeles. Entonces hoy le dije a mis hijos que viniéramos a acampar. Se quedó mi esposa para que descansara un poco de los chavos en la casa, pintando y haciendo su arte. Es otra actividad porque hay que buscar las actividades que hacer. Este es el barco. Los dejé comiendo un sándwich. Vamos a ver. What's up, guys? We're about to sleep in the boat. Yeah, it's so fun. Yeah. Nice. Yeah. It's gonna be what are we doing? We're gonna sleep in the boat right now. We're watching and eating dinner. Yeah. and we're eating sandwiches. Pero bueno, esta es la parte de adelante del barco. Miren qué padre está. Tiene un baño. Y luego aquí adentro, bueno, ya está afuera. Y luego aquí adentro, miren qué padre está esto. No es tan mínimo, es un cuarto muy bonito con una cama queen size. Y pues así vamos haciendo actividades y vamos tratando de buscar cosas que hacer y entretener a los chavos y mantenernos entretenidos nosotros, obviamente. Cuéntenme ustedes qué hacen o cómo les fue en su cuarentena. Quiero saber en los comentarios cómo les fue, qué hicieron, cómo la pasaron, qué fue lo difícil, qué fue lo más retador, lo más bonito que pasaron en la cuarentena. Si es como algo bonito, me imagino que sí, obviamente. Gracias por suscribirse, por tocar la campanita. Espero que les estén gustando estos videos que estamos subiendo. Trataré de hacer más material para que tengan videos cada semana. Y estén pendientes a los demás videos y nos vemos en el próximo. Espero que ya no tengamos cuarentena. Gracias.